Porque tal como le estamos dando los aumentos para la próxima semana, sobrepasan los 4 lempiras. Quiera Dios. De inmediato escuchamos a doña María Eugenia Covelo, es la directora ejecutiva de Copetrol en Honduras. ¿Cuál será el trancazo? ¿De cuánto? Doña María Eugenia, buenas tardes. Último momento. Muy buenos días. La tendencia de los precios de los carburantes para esta próxima semana será una tendencia hacia el alza en todos los hidrocarburos. La gasolina superior tendrá un aumento de alrededor de 4 lempiras con 20 centavos por galón, la gasolina regular de alrededor de 3 lempiras con 20 por galón y el diésel de alrededor de 2.80 por galón. El precio del diésel, recuerden que sostiene un subsidio del 50% del aumento que está decretado desde mediados del mes de marzo. Estos aumentos que estamos viendo en los precios son el reflejo de los movimientos que se han estado viendo en el mercado internacional durante las últimas 3 semanas, donde, aunque ha habido mucha volatilidad en el mercado, la tendencia ha sido siempre hacia el alza en los precios del crudo y de los refinados. En esta semana en especial hemos estado viendo que las gasolinas comienzan a mostrar su tendencia hacia el alza debido a la expectativa de una mayor demanda de estos dos productos para el verano por el consumo normal que se tiene en esta época donde se utilizan más los vehículos para viajar internamente en Estados Unidos, por ejemplo. Y eso pues hace que haya una mayor demanda para las gasolinas y por eso estamos viendo este aumento en el precio de las gasolinas que ha sido más fuerte de lo que se había estado viendo en las semanas anteriores. El diésel mantiene una tendencia siempre fuerte hacia el alza debido pues a la demanda aumentada que se está viendo a nivel mundial debido a las sanciones que están entrando en vigencia este mes contra los productos rusos de parte de la Unión Europea y que entonces ha aumentado la demanda de los demás productores para poder suplir esa demanda que estaba siendo cubierta antes de la Unión Europea. De sostenerse, según los especialistas, esto podríamos estar esperando que estas tendencias se sostengan en el tiempo por los próximos meses, incluso hasta finales de año, de no ser que los países productores de petróleo, miembros de OPEP, decidan liberar los aumentos paulatinos que ellos habían programado desde mayo del año pasado y con los cuales han estado cumpliendo mes a mes de alrededor de aumentos de alrededor de 400.000 barriles diarios que en varios de los meses no han podido satisfacer ese aumento por problemas internos de algunos de estos países. Entonces, de liberarse esta limitación de solo 400.000 barriles diarios de aumento y empezar a producir una mayor producción, pues eso... Bueno, ahí está Pati y Ariela. Ahí están reconfirmando que será de más de 4 lempiras el aumento de la gasolina a partir del día lunes. Y aquí lo que estamos escuchando, ¿cuál deberían de ser las alternativas? ¿Ah? ¿Cuál debería de ser la alternativa? La gente está preocupada con mucho aumento. Unos proponen un cambio de fórmula, otros proponen un cambio de horario. ¿Qué dijo usted, Ariela? Un cambio de horario. Yo le di dos propuestas. Uh-huh. Un cambio de zona, un cambio de horario, adelantar una hora. Y le di también, de la mano de ella, un cambio de...